Rusia 1919. Una guerra civil enfrenta a los revolucionarios bolcheviques con el ejército blanco anticomunista. A orillas del gran río Volga, la ciudad de Tsaritsa se alza como uno de los centros industriales más importantes de Rusia. Es, además, la puerta de acceso al centro del país. El ejército blanco, que ya había sitiado Tsaritsa en tres ocasiones, contaba ahora con la ayuda de los tanques y aviones británicos que le permitieron, por fin, hacerse con la ciudad. Estos contrarrevolucionarios, cosacos y fuerzas del antiguo imperio en su mayoría, confiaban en usar esta victoria para asegurar el sur de Rusia y lanzar a la postre un asalto sobre Moscú, sede del poder bolchevique. El ejército rojo, sin embargo, con sus ideologías tan radicales como populares, conservaba el control de las regiones centrales, con lo que la mayor parte del petróleo... Еще эти красные дикари будут позорить русский народ. Главные инструменты политической агитации для них – винтовки и насилие. С баррикад я вижу мертвого солдата. Его глаза открыты, он смотрит на нас, не мигая, подобно восковой кукле. Его взгляд сдавливает мне горло и холодит сердце. По ночам на улицах слышны крики. Местные скандируют большевистские лозунги. Город заражен красной чумой. Defensores de Tsaritsa, vivimos tiempos. Граната! Поберегись! Признателен. У них пулемет! Вон там! Thank you.
Estamos perdiendo el objetivo Alfa. Hemos perdido el objetivo Alfa. ¡Бросаем гранату! ¡Осторожно! Нужен врач! Граната пошла! Я ранен! Найдите врача! Estamos perdiendo el objetivo Bravo. La mitad de los enemigos han caído. Hemos perdido el objetivo Bravo. Hemos tomado el objetivo Bravo. Vuelve a la zona de combate.
разведчика! Quedan 20 atacantes. Esos necios soviéticos no pueden aceptar la derrota.